Hoy con nosotros, Cacho Bernal. Es músico, baterista, percusionista, integrante de Mistura. Bienvenido, Cacho. Pero contento, muy contento de estar aquí. Estamos contentos, los cuatro integrantes de Mistura, Carlos y dos Marcos. Los dos Marcos. Marcos Duarte y Marcos Méndez. Carlos Bobadilla. Los Marcos de las cuerdas. Exacto. Así que estamos muy felices porque en realidad esta posibilidad de que uno pueda tocar en vivo, ¿no? Y que la música en vivo tiene eso de que sucede una sola vez e irrepetible. Y que se pueda, adrenalina, ¿no? Y que se pueda grabar y que podamos tener una charla de las cosas que hacemos los músicos es fantástico. Así que de movida, en nombre de Mistura, muchas gracias por la invitación. A ustedes, un honor tenerlos acá, aparte, alto nivel de música. Porque Mistura, hablemos de Mistura. La palabra Mistura es brasilera, es sí, portugués. Sí, es brasilera. Por eso, mezcla. Porque en realidad casi diríamos que Mistura es una resultante de proyectos que se fueron dando a través de los años, ¿no es cierto? Con otros músicos y algunos que quedaron y cosas así. Pero los cuatro actuales de Mistura somos amigos, básicamente, y nos gusta mucho esta música, lo que se podría llamar MPB, música popular brasileña, que hay un sector, una franja de música o de compositores que pertenecen a esa, por decir encuadrar, porque la música es difícil rotularla. Es difícil, es muy difícil. Pero, digamos, para saber, decir qué cosas están tocando, qué cosas están haciendo. ¿Que es una onda bossa con jazz, una cosa así? Es una mezcla, sí. Es una música que tiene toda la raíz brasileña y todos los condimentos del jazz también, porque estos compositores manotearon de todo eso para sus propias composiciones. ¿Compositores cómo? ¿Cuáles? Como Joao Bosco, básicamente, Javan, Gilberto Gil, Tom Jobim. Tom Jobim también. Obviamente, Tom Jobim es como, qué sé yo, no tocas música de Tom Jobim y parece que no estás tocando música de Brasil. Sí. Pero además es una música que impone un cierto desafío. No es una música así muy sencillita de sacar ni muy comercial, que digamos. No, claro. Es una música como... Lo más lindo de esta música, nos parece a nosotros, es que es una música que al escuchar parece muy simple, ¿no? Muy agradable y con mucha alegría en algunos casos. Muy amable al oído. Muy amable al oído, pero ahora cuando te pones a querer sacar la canción, se complica un poco. Es re compleja. Sí, sí. 500 acordes difíciles, sí, aparte. Sí. Sí. Pero cuando uno lo toca, nosotros lo tocamos desde el punto de vista, desde el disfrute, ¿no? Claro. Siempre decimos que, básicamente tenemos que disfrutar de esta música como cualquier música, creo. Pero esta música, si no lo tocas de ese lado, no sirve. Seu louco, não. Eu já cansei.
você de ser seu avião. Não vou voar não dessa vez. Ser seu avião.